días. Más personas son vacunadas contra la COVID-19 en el municipio de Ticuantepe. Gracias a las visitas casa a casa que realizan todos los días los brigadistas del Hospital Primario Amistad México-Nicaragua. La mañana de hoy estamos visitando la comunidad del reparto Juan Ramón Padilla, segunda etapa, en conjunto con trabajadores del Ministerio de Salud, completando esquemas de vacunación en niños menores de edad y aplicando primera dosis del año 2022. Bueno, es muy importante porque de esta manera pues nos podemos proteger todos de esta pandemia y poco a poco pues vamos viendo el cambio, en que todos ya podemos salir, ya podemos ir disfrutando un poco más de la vida, a como la teníamos antes. Tratemos pues en la mayoría de las posibilidades de completar nuestros esquemas de vacunación, porque es muy importante. Recordemos que en nuestra familia tenemos personas vulnerables, gente que necesita ser protegido también. Los brigadistas de salud continuarán el día de mañana y durante el transcurso de la semana, promoviendo la vacunación voluntaria para reducir los niveles de contagio del coronavirus. De igual manera, nosotros estamos orientando a las familias de nuestro municipio sobre las charlas educativas en la prevención del COVID-19 mediante el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento social. Con imágenes de Juan Pablo III, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.